Jorge, ¿te puedo preguntar si te acordás del día en que los viste por primera vez al Pato y a Guillermo? Bueno, al Pato la primera vez que lo vi en mi vida fue en una película que se llamaba Yo hacía de extra y mañana serán hombres. A él le decían Bolita. Bolita así de sobrenombre, ¿no? Después con el Pato sí, le pusieron en... Creció. En la cruzada. Creció y ya dejó de ser. Pero sí, ahora no. Ahora es el sí. Pato. Ahora es don Rafael Carret. Sí. ¿Y a Guillermo? Y a Guillermo Rico fue... yo no lo conocía. Cuando yo entré en la cruzada del buen humor, que en ese entonces... Que está la caravana, creo que se llamaba en ese entonces, porque era a raíz de unos cigarrillos que se hacía esa publicidad. Cigarrillos caravana, que no existen más, así que lo puedo decir. Y él vino a trabajar después de haber estado trabajando un tiempo antes con la cruzada. Y ahí lo conocí, que él hacía imitaciones de cantores. La primera vez que lo vi en mi vida. Guillermo, ¿cómo era Jorge el primer día que lo viste? Mira, yo... Cuidado con lo que decís, ¿eh? Guacho tierno. Jorge a mí siempre me hizo mucha gracia. Todos me hicieron mucha gracia. Pero no me lo imaginaba, no me lo imaginaba porque ya me había hecho a la idea del personaje que él popularizó, de Corchito. ¿Cómo decía Corchito? Y decía así, hablaba todo así como una criaturita. Y entonces imagínate, te imaginás al chico, ¿no? Pero sabía desde luego por fotos, todavía no había televisión. En cambio el Pato lo conocía de antes. Sí. ¿De dónde? De la Cruzada del Buen Humor. 40. En el año 40. Cuando en el año 40 moría. Pato, ¿y cómo eran ellos cuando los conociste? Mucho más jóvenes. ¿Y cómo los recordás? Mucho más. Bueno, el recuerdo que tengo, sí, tengo aquella imagen de cuando éramos todos jovencitos, así. Y recién estamos comentando una anécdota que es muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa, porque de esto hace más o menos unos 40 años atrás. Sí. Más o menos, por ahí, los 40 años atrás. Estamos en el aeropuerto Matienzo. En DC-3 era. Volábamos en DC-3. ¿Te acuerdas de los DC-3? ¿Cómo no? Bueno, se ponían en la cabecera de la pista y hacían así como los aguiluchos para levantar, ¿no? Bueno, y estábamos esperando el avión y había un señor con tres chiquitos allí. Y entonces el señor le dijo, ¿ves ese muchacho que está ahí? Esos son los cinco grandes del buen humor. Pibe se acercó, nos miró y... Y dijo al padre, ¡qué viejos son! En el año 40. ¿No? Calcula ahora. Mucho cuidado con aparecer el domingo en el hipódromo. A ver si los pesca el Yankee y nos quedamos sin película. ¿Entendido? Bien, ganadores. Mirando la boleteada, Mr. Movie. ¡Oh, yes! ¡Oh, mire quién está allí! ¡Hello! Aquel tipo. Nos saluda a nosotros. ¿Cómo te va, jefe? Es el Yankee, muchachos. Y el encanto de la cubana. Y vienen hacia acá. Digo, chichiña, pues pasear aquí también es como una vela, mi chichiña, que doña se puede tomar. A cuando yo la invité a esta señora, respondemos, pa' que importa, me sabe de molestar. Hay un momento que tenemos un chimento. Que están por hacer el cuento y están en combinación. Ojo a la cosa que la tipa es sospechosa, pone pies en polvorosa y raja para el avión. Vamos de mora y allá, vamos de mora y allá, tu aeropuerto se llama tanto tu voz. Vamos de mora y allá, vamos de mora y allá, tómate el raje y te la pesa del avión. Jorge, en un reportaje a Máximo Aguirre decía él que a vos te tomaron en la cruzada porque imitabas muy bien a una cierta recitadora que vos vas a nombrar y a lo mejor querés decir dos versos, como los decía ella. Bueno, mirá, no me tomaron por eso. A mí me tomaron por hacer el nene, el chiquito, el Corchito. Ahora se ve que él recordaba a la recitadora. Sí. ¿No fue por teléfono? Entonces, no, entonces era un conjunto muy grande. Y yo entré casi de últimas, como quien dice, a ese conjunto de la Gran Cruzada del Buen Humor. Y era mucha gente, cuando hay mucha gente, entra uno nuevo y están diciendo, este me va a sacar, este... Y entonces yo, tipo zorro mochilero, yo me callaba la boca. Entonces venía una imitación que ponía Máximo Aguirre en el libreto. Y decía, ¿quién sabe hacer esto? Yo me callaba la boca. Y Tito, que era más vivo que el hambre, al final decía, Luz, ¿usted se anima? Porque era la época del usted. Tito Martínez del Box, sí, ¿no? Usted. Sí. ¿Usted se anima? Y yo empecé a decir eso. Y entonces quedé haciendo la imitación de Berta, que fue en la película, que era... Ya viene el cortejo...
Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. Ding, dong, ding, dong. No la sigo. Pero escúchame, espera. Yo tengo más memoria que vos. No, no. Pero a él lo contrata Tito y lo lleva a la cruzada. Pero por teléfono, Gueñol le dijo, espera que me escuchá esto que te va a hablar un pibe. Y él le hizo corchito por teléfono. ¿Y quién es? No, escuchame, pero ¿qué pibe es ese? ¿Ese no es un pibe? Sí, es un pibe. No, no es un pibe. Entonces le dijo, no, mira, un compañero mío, Jorge Lutor, está contratado, decirle que venga. Sí, pero no la podés contar cómo fue. Ah, no, no, no. El libreto no. No, no. No, porque el libreto tenía otra letra. Después me lo pidió. Me lo pidió en un cóctel que era en Radio Espléndida. Hacíamos un programa que se llamaba, con mi querido Selmar Gueñol, se llamaba Instituto de Belleza, era para unas cremas famosas que están ahora. Entonces se hacían cócteles en ese entonces con los avisadores, con el elenco. Y yo no tenía costumbre de tomar, entonces tomé una copita y estaba Tito y quería que hiciera, que hiciera. Entonces yo le dije, padrino, y ahí le largué esas bravas que yo digo, de pate, pip, que viste cuando salen los dibujitos así, y dijo, sí, quiero que hagas eso, quiero que usted me haga ese ahijado mío. Por eso me puso escorchito por escorchador. Jorge, ¿quién compuso la cancioncita con la que se presentaban ustedes siempre en las audiciones? Bueno, era una canción que se hacía en... El Pato estaba mucho con la gente de River Plate. Él es hincha de River y yo soy hincha de Boca. Y estaba mucho con la gente de River Plate. Y creo que entre los jugadores de fútbol cantaban una canción, la arari, la arari, la arari. Sí, Amando la trajo, porque es muy larga la historia. Pero con una letra que no es para televisión. No, no, la letra, para nada. Entonces, es una letra que. Y entonces se metió, aquí están los cinco, con esa melodía. No, y al trilo, bochi tiene la 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 la. Trabajamos tutti el giorno, la 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 la. Ganamos los bochi, la 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 la. La 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 que no tiene la ideógrafa, no se la radio era la estrella en esa época, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a hacer la aclaración, que estamos grabando esto en donde antes era Radio El Mundo, Maipú 555. Y donde ustedes actuaron tantas veces. Sí, tantos recuerdos. Muchos. Pato, ¿cómo era Máximo Aguirre en su vieja época? Máximo era genio y figura. Él era pulcro, atildado, muy conocedor de todo lo que es el ámbito campestre, las cabalgaduras, los arneses, el origen de los caballos. Estudioso. Muy estudioso de todo eso, ¿no es cierto? El Gaucho Aguirre. El Gaucho Aguirre, sí, pero era un vasco. No me embrome, no me embrome, no me embrome, por no poner otro adjetivo que decía él, ¿no es cierto? Pero era un... Que ahora un gran, cómo se usa gran, ese adjetivo, sí, 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 sí. Era un gran señor. Para él la Argentina era la Pampa.
Montaña no, La Pampa. Además de escribirle los libretos a ustedes, tiene algunos libros sobre tema campero. Sí, sí, muchos. Sí, era, como dice él, un gran estudioso. Gran estudioso. Le gustaba mucho todo lo que sea campo, el gaucho. El papá fue recero. Sí, y nos conocía mucho. Así como nosotros lo conocíamos a él, nos conocía mucho y sabía hasta dónde podía especular con la forma de ser de cada uno, ¿no? La come el win, la jefe el win, y el win, que viene el win, la jefe el win, y siempre el win, que viene el win, como... ¡Carlos! ¡Ya cayó el chivo en el vaso! Aquí tengo el cheque así que hay que empezar a firmar mañana mismo. Un momento, un momento. Lo que hay que descubrir mañana mismo es el asunto del caballo. ¡Por favor! A ver si mañana me hacen lo de la otra vez y se van al hipódromo. Ahora hay que filmar sin perder un día. Pero es que mañana corre asno. No interesa. Mañana será festivo para ellos, para nosotros no. ¿Y vamos a permitir que esos malandras le metan la mula con el caballo al yankee? Vos dejá que ellos trabajen allá, que nosotros tenemos que trabajar en los estudios. Ah, no. Pero la mula del caballo nosotros la vamos a descubrir. Aunque tengamos que disfrazarnos para no llamar la atención. Máximo comenzó escribiendo los libretos de La Cruzada del Buen Humor, cuando empezamos con Guillermo, con Selmar, en el año 40, y los 7 años que estuvimos en La Cruzada del Buen Humor ya le dieron a él una fuente para nutrirse de cómo era Guillermo, cómo era Claro, claro. ¿Y sabes cómo salió esa película? La película Cuidado con las imitaciones, la primera que hicimos con todo el conjunto. Selmar le toca hacer esa película, el relator. No sé qué, no la amo, Lucrecia Borgia, no sé qué, Bueno, y hablaba un día con Bayón Herrera. ¿Quién es? Y él le hablaba de que había un conjunto, no Los Cinco Grandes, La Cruzada, que se podía hacer y que había un libreto y qué sé yo. Y era muy insistidor, era muy tesonero, no cargoso, tesonero. Y ahí se habló, se movió. No, así me la contaron. Sí, no, pero espera, pero Bayón una noche vino a Goyescas. Estábamos con Guillermo, con Cambón y con Selmar. Así me la contó. Vino a ver el espectáculo, vino a ver el espectáculo. No vaya a creer que estoy en culo. No, espera, espera, espera. Pero vino justamente. Porque Guiñol lo invitó. Después de la película. Jorge. Claro, después de la película, exacto. Selmar lo invitó, le dijo, ¿por qué no nos viene a ver a Goyesca? Pero sí, había hablado algo. Sí, ya algo le dijo que era un conjunto que tenía muchas posibilidades, como tenía una gran repercusión radial, lo invitó. Vino a Goyesca, nos vio trabajar y nos juntó, nos llamó a nosotros para hablar. Y dijo, claro, acá hay un problema. Ustedes, sin el nombre de La Cruzada del Buen Humor, en este momento no tienen fuerza. Pero La Cruzada del Buen Humor, sin ustedes, no me interesa. Porque ustedes forman el núcleo central, la base de La Cruzada del Buen Humor, son ustedes, porque si no, no estarían aquí en este salón representando al conjunto, porque éramos nosotros que trabajamos nada más. Tito nos contrató a nosotros y nos mandó. Robles, ¿cómo se convierte en representante de Los Cinco Grandes? La verdad es que ni por asomo se me ocurría a mí que yo pudiera ingresar en esa actividad. Pero el Pato Carré, hincha de River, socio de River, consecuentemente amigo mío por esos atributos que exhibía como riverplatense, me empezó a interesar y me arrastró. ¿Usted no era representante? No, no trabajaba de nada, ni de nada ni de nadie. Es decir, una amistad. La amistad. Se convierte en representante de Los Cinco. De Los Cinco Grandes del Buen Humor. Cuando usted empieza a representarlos, ya son Los Cinco Grandes. Ya son Los Cinco Grandes, porque hacía pocos días que se habían desvinculado del otro grupo. ¿Y entonces qué contratos vienen? ¿Cuándo llegan a ser famosos? Lo primero que yo les conseguí fue un contrato con Radio Splendid. La incorporación de Los Cinco Grandes a Radio Splendid y la participación que tuvo Fioravanti con el fútbol en Radio Splendid cambiaron la cara de la radio. Pasó a ser una radio popular. Antes había sido una radio selectiva, programas musicales, conciertos. Pero el fútbol y Los Cinco Grandes del Buen Humor le cambiaron la cara a Radio Splendid. ¿Algún momento que recuerde usted, algún momento crucial en la vida, comercialmente hablando, de ellos? No, no. No tuvieron nunca problemas.
salvo el momento de iniciarse. ¿Qué pasó? En el momento de iniciarse, cuando iba a entrar en vigencia el contrato con Splendid, dieron orden de que no podían actuar porque Guiñol era socialista. Y entonces no pudimos. Y buscábamos, no conseguíamos nada. Hasta que un día el Pato consiguió hablar con Pierina D'Alessi. Pierina D'Alessi fue a hablar con Evita y sacó el visto bueno para que los cinco grandes actuaran en el espectáculo público. ¿Cómo se lograba la voz de alguien para hacer la caricatura? Porque yo recuerdo haber escuchado por ahí que imitaban actores norteamericanos, hacían las voces de las películas, que iban a escucharlo muchas veces. Oído. Acá es un don. Mira, yo una vez me metí en el cine porteño, que estaba al lado del ópera. Era un cine de noticiosos, dibujitos, variedades. Duraba una hora la sección. Era en el año 1938. Y vi por primera vez un dibujito del Pato Donald. Lo escuché. Cuando salí a la calle empecé a ver cómo podía hacerlo. Y a las dos cuadras estaba haciendo la voz del Pato. ¿Cómo te salió? Además pone la cara del Pato. Jorge. Guarda esa boca, ¿eh? Esa boquita. La vas a respetar a la Merelo, ¿eh? Margarita, allá por 1951 usted filma una película con los cinco grandes. ¿Recuerda? Sí, es verdad. Locuras, tiros y mambos. Ay, no me haga acordar que me río yo. Sí, porque es raro que artistas cómicos tengan en su misma película a otra persona que hace comicidad. Pero lo aceptaron con mucho gusto, con mucho cariño. Me animaron mucho. Y yo no tengo mucho... ¿cómo se puede decir? Práctica de trabajar en cine. No. Así que yo iba un poco avalada por ellos, que me vinieron a darme ánimo. Y ese número lo hacía en el teatro, pero el teatro es una cosa y la película es otra. Pero me lo adornaron tanto porque corrían alrededor mío, porque escapaban de no sé qué, y yo cantaba y toda asustada porque había tiros y todo. Gracias a Dios terminó bien. Terminé matándome, ¿no? De un tiro, me caigo al suelo, me rompen hasta el abanico de plumas que tenía. Pero salió bien todo. Creo que salió bien. Por lo menos mucha gente se acuerda de esa película y de ellos, porque ellos han sido bárbaros. La verdad que eran cinco estrellas, porque cada uno individualmente puede hacer un unipersonal. ¿Sabe? Cada uno en lo suyo. Eran muy, muy animados unos al otro para hacer cosas, se llevaban bien. Margarita, volvamos a la escena esa. ¿Se acuerda usted? Usted movía los brazos de una manera muy especial, era muy divertido todo. Sí, y yo lo que estaba era asustada, porque no hubo ensayo de eso. No, me dijeron tenés que hacer esto en un escenario que figura... Bueno, yo salí y lo grabaron todo en un momento, fue grabado y todo. Y yo de repente me veo que todos corrían y yo no sabía si pasaba algo en realidad. ¿Puede repetir cómo hacía ese movimiento para registrarlo mejor? ¿Repetido? Usted me lo quiere copiar. Sí. ¿Lo tomó? Lo tomamos bien, sí. ¿Oyeron? Solo falta que los pistoleros arruinen el final de la función. De la revista, todo, y los tiros son balas de fogueo. Preparado.
¿Y eso? Es el Pato Dora, que siempre llega tarde. Permiso, ¿eh? Permiso. Adelante, Patito, adelante. ¿Y vos quién sos? Sí. El Pato Donald. ¿Y qué querés? Trabajar. ¿Y de qué vas a trabajar? Si en lugar de ser el Pato Donald fueras un pato bica. Sí. Y se va todo el mundo de acá. No los precisa nadie. Inmediatamente. Que te vas enseguida. Que sí. Que sí. Que no. ¿El espectáculo de los viejos tiempos era más lindo o más feo que el de ahora? Distinto. ¿Por qué? Porque era otro país, era otra mentalidad, era otra gente. La ingenuidad estaba, yo diría, en toda la gente. No había tanta procacidad. El lenguaje era un lenguaje que no es como el de ahora. Hoy prácticamente yo creo que en algunas cosas tenemos un lenguaje de lupanar que no tiene nada que ver con la cultura, porque yo pienso que la cultura es la elevación del pensamiento, del conocimiento, del lenguaje, incluso, que es la forma de expresión que tienen los seres humanos. Porque si no, si descendemos el nivel, no demostramos cultura. Yo creo que hay que elevar el nivel. En aquel momento se usaba mucho el doble sentido, pero nunca la grosería directa. Yo digo que hay palabras que pueden ser comunes, pero que son groseras, en su forma de decirlo. Y además en el tono. ¿Tenés algún ídolo de la vieja época? Sí, Mario Fortuna. Chico. Mario Fortuna. Bueno, ahí no eras tan chico. Bueno, siempre fui chico. Siempre. Como entre 59. Tú comes bruto, ¿eh? Te canto siempre sotto al tu balcone. Ma non canto come Nicola Paone. Non ti dico, uè paesano, dico attenti, uè guaglione. Stattattinti con questa femmina che non mi piace niente. Non ti faccio calucchio che dopo ti vai a tuffare la capa vicino a muore. Tu papà sa che si dedicava? Papà in Italia era campesino, agricultor. Y un día le enseñaron un oficio, tejedor de elásticos de cama. Y a eso se dedicó toda su vida. ¿Y mamá? ¿Era italiana también? Mamá, sí. Mamá era una italianita chiquitita, sí, pero que era una topadora, mira. ¿Cómo se llamaba? Dominga. Domenica Incoronata. Era Dominga Coronación. ¿Y tu papá? Miguel Carretta, doble T. Mamá Mazzarelli. Así que Carretta Mazzarelli, irlandés. A ver, que salga alguno al escenario, hay que distraerlo antes de que... No, déjame a mí que yo estoy más tranquilo. Yo al tipo le hago algo para distraerlo. Y estoy seguro que en cuanto él me ve a mí, se pone a reír. ¿Y cómo nace en vos esta vocación por el espectáculo, por la caricatura? En Tandil. Tenía 9 años, estaba en una colonia de vacaciones, comencé a hacer unos versos a la ciudad de Tandil, al carillón que estaba en el patio de la catedral de Tandil, y formé un pequeño cuadro con los compañeritos de la colonia de vacaciones, y allí empecé a actuar. Y después, en la fiesta de fin de curso, en el colegio, me vio Isidro Bello, un actor, autor, director, escenógrafo, todo, genio y figura era don Isidro, tío de René Cosa, Miguelito Cosa y Nelly Cosa. Él me sacó de ahí, me llevó al Teatro París para hacer el Arlequín de Otto Miguel Chione, un autor uruguayo. Y ahí comenzó la carrera. ¿Hiciste cine también por aquella vieja época? Sí, la primera película fue Chimbela, en el año 37, en los estudios CIDE, de los hermanos Murúa. Con el Negro Ferreira. El Negro Ferreira dirigía todavía, claro. Atilio y Alfredo Murúa eran los dueños del estudio CIDE, estaban en la calle Campichula al 600. ¿Y la protagonista quién era? Elena Lucena y Floren del Bene. ¿Y después vinieron? Un bebé de contrabando con Luis Sandrini. El Loco Serenata. El Loco Serenata, Flecha de Oro y Mañana Serán Hombres. Oiga, ¿no lleva la llave inglesa? No, ¿para qué? Si total no entiendo el idioma. Chistes a mí. Suba de una vez. Y ahora estoy con el Circo Rodas, que no es un circo, es un monstruo. Es un coloso. Estamos recorriendo todo el país y ofrecemos un espectáculo, yo te digo, de mucha dignidad, de mucha jerarquía, que podría visualizarse en Las Vegas. Se podría visualizar en el Lido, en Roma, en Berlín, porque el Rodas es un circo que al circo tradicional lo ha dejado un poquitito atrás y se ha incorporado en el gran Music Hall, importantísimo, un circo de primerísimo nivel, que fíjate, en la temporada 88 gana el Carlos en Villa Carlos Paz,
En el 89, la Estrella de Mar, de Mar del Plata. ¿Tu papel cuál es, decir? Bueno, yo tengo un momento en que convoco a los chicos para que no sean espectadores estáticos, sino que participen del espectáculo, que se integren. Entonces los convoco, bueno, las nenas hacen esto, los varones hacen esto, papá hace esto y mamá hace esto. Y después todos juntos. Hay descendientes de Rafael Carret, ¿no es cierto? Sí, Lisandro, el mayor, que me acompaña. Él me acompaña en las temporadas cuando sus estudios se lo permiten, porque está cursando el tercer año industrial para recibirse de técnico electrónico. Él toca el órgano, toca la guitarra, hace malabares, magia, todo hace, ¿no? Entonces me secunda en vacaciones, él me secunda, me acompaña con el órgano. Y Romancito, el más chico, que se juega la pelota todo el día. Y Cecilia, que, escúchame, hace 25 años que me soporta. Ya cumplimos la boda de plata, una hermosa familia, con mucha felicidad y empujando, siempre empujando. No digo tu mujer que te conoció actor, pero los chicos, sí, ¿están de acuerdo con que papá sea actor? Sí, ellos sí. No, y Cecilia es la primera que me alentó. Es la primera que incluso llegó un momento en que yo le dije, y vieja, ¿qué te parece? Mirá, son tantos años que tengo encima y tantos de trabajo. Dice, no, pero si estás vital, tenés fuerza, tenés ganas. Seguí, 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 vos seguí, porque yo te veo bien. Y si yo te veo bien, es porque está. Y ella me alienta, me estimula. Quiere decir que el actor viene de siempre y va a seguir para siempre. Espero, espero. Mientras el brazo como una serpiente enrosca el doble que se va a quebrar. Así, así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para escuchar mejor como los violinos le cuentan al pueblo, porque de esa noche valen lo que es. ¡Fígaro, fígaro, 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 fígaro! ¡Ey, fígaro! ¡Son cuá! ¡Ey, fígaro! Son cuá, dígaro la, dígaro la, dígaro cuá, dígaro su, dígaro yu, dígaro yu, dígaro su. Ah, bravo, dígaro, bravo, bravísimo, afortunato, fortunatísimo, ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, no manquera. ¿A qué hora es la carrera? ¿Y a qué hora es la carrera? Ay, 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 ay. Señor, y además irrompible. ¿El señor es casado? Sí, sí, señor. Ah, entonces puede discutir con su esposa cuanto quiera, que siempre quedará entera. ¿Quién? ¿Mi esposa? No, no, la fuente, señor. Mire, súbasela encima, verá que no le pasa nada. No, 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 no hace falta, me la llevo. Muchas gracias, señor, pero esta es una casa seria y garantiza todo lo que vende. El cliente siempre debe saber lo que lleva. Mire, usted la puede tirar, arrojar donde quiera. Pruebe, arrójela contra la pared. No tenga miedo, mire, mire, así ve. Podemos recordar a Selmar, ¿no es cierto? Sí, sí, Selmar. Selmar está siempre. Está siempre, está con nosotros. Fíjate, yo tengo. Y no es parón, no es parón. No. En casa, por ejemplo, yo tengo la imagen permanente de Selmar, porque él era el padrino de mi hijo más chico, el padrino de Román. ¿Era el intelectual del grupo?
Pero intelectual de verdad, no intelectualoide. Era muy culto. Muy culto, que es completamente distinto al intelectual. Era investigador, era lector, muy curioso. Era estudiaba, él buscaba el origen de esta palabra y por qué venía esa palabra y por qué se decía esa palabra. Era y no me extraña en alguien que trabaje deformando la palabra que sepa cómo se forma. Que esto sí es publicidad. El pato le llamaba el pequeño Larruz ilustrado. Si yo ahora tomo este cable conductor de 500 voltios y lo uno a este otro cable, ¿cómo se llama? Perdón. Dice usted que por los cables pasarían 500 voltios. Eso es, exactamente. Se llama... Y si usted es casado, se llama la viuda. Seguramente no le han de pagar a usted tanto como acostumbro a ganar yo, el famoso López Lagar. Cuando yo difundía a Rebeca por el éter. La pila de cartas que yo he recibido. No serán tantas laboramente como Cándida. Yo sí que recibo misivas de todo el país. Lástima que no sé lo que dijo, como no sé leer. Pues naturalmente, hombre, quita, ¿qué has de saber leer tú si eres un analfabeta? Oiga, oiga, últimamente lo que estás hablando con analfabetas es usted. Pues mira, Cándida, no me levantes el tono porque... ¡Yo levanto el tono! ¡Vete, vete de acá, te digo, vete! En un debut de los cinco grandes del buen humor, se invitó a un conjunto de actores y actrices que eran imitados por nosotros. Guillermo, creo que vino Rufino, ¿no? Roberto Rufino fue el que vino esa noche. Sí, pues. ¿Cuándo vino López Lagar? Pues sí. Fue Roberto Rufino. Fue Roberto Rufino. Jorge imitó a alguien que vino. A Berta no vino. No, no, Berta. Escúchame. Y soy muy amigo ahora de Berta. Bueno. Yo imité a Körner, el hermano de Luis Elías Sojit, Manuel Sojit, Körner. Y Guiñol con López Lagar. Que fue su gran papel. Su gran, también. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Selmar con el libreto, López Lagar con el libreto. López Lagar, ¿te acuerdas tú que hablaba así? Cuando llegó el momento, frente al micrófono, Selmar hacía la imitación de López Lagar y López Lagar hizo un turco, cualquier cosa menos López Lagar. Le cambió totalmente la forma de hablar, la forma de decir. Selmar era un ser comprensivo. Como entendía a los demás, si alguno lo mortificaba, a lo mejor sin darse cuenta o a lo mejor queriendo, él buceaba por qué había llegado a ese extremo la otra persona, de forma que seguía queriéndolo y de forma que terminaba siendo querido. Otro compañero de él, en algún momento en que él estuvo en Castiñán-Ibur trabajando, era director del departamento de radio y de televisión, dijo de Selmar que era un hombre que vivía de acuerdo con sus principios. Parece muy fácil decirlo. Hay que hacerlo. Yo lo conocí a él, digamos, en chancleta, en la intimidad, donde a veces uno se priva de ciertas contenciones, ¿verdad? Selmar era así, vivía de acuerdo con sus principios. En otro orden, tenía sus berrinches, sí señor. Pero sus berrinches eran como los de un niño. Nunca contra otra persona. Siempre contra el teléfono, que no le contestaban, qué raro. Contra un tornillito de un reloj que se le había saltado y que él pretendía que si los demás lo hacían, ¿por qué no lo podía hacer él? Pero las cosas manuales nunca fue muy capaz. Esas eran las cosas negativas de Selmar. Y no vi nunca las películas de los grandes del buen humor hasta que me casé con él y quería verlo como era cuando joven. Porque nos reencontramos cuando ya los dos habíamos hecho una mitad de nuestra vida casi. Él se había casado porque nos conocimos solteros. Pero él tenía novia y yo tenía novio. Los dos nos casamos, no nos fue bien. Y nos reencontramos accidentalmente, veníamos los dos de dos desastres sentimentales. Y creo que fue la acertada de mi vida, los más íntegros y maravillosos 28 años de mi vida. Yo recuerdo del trabajo de los cinco grandes, lo que más recuerdo eran los estrenos de temporada en Radio El Mundo, que me parecían acontecimientos apoteóticos, ¿no?
o los estrenos de las películas en el cine monumental. Recuerdo, se juntaban multitudes para llenar el estudio central de Radio El Mundo. Era realmente un acontecimiento, ¿no? Incluso a veces había momentos en que la policía cortaba el tráfico porque ahí la vereda relativamente angosta. Yo a veces me llevaban al cine monumental, miraba desde la baranda asomando las narices y veía un mar de gente, de cabezas. Era una ceremonia interminable los estrenos, pero apoteótica, ¿no? Esos son los recuerdos que me han quedado más grabados de los cinco. ¿Cómo era Selmar? A mí me cuesta mucho elaborar un tipo así de respuesta porque en lo personal se mezclan muchos recuerdos de mi padre. Es una vida muy particular. Ser hijo de un actor es una tarea muy especial también. Y me cuesta mucho porque a lo largo del tiempo ha ido cambiando un poco la imagen que yo tenía de mi padre actor, mi padre cinco grande o grande de buen humor. Fue pasando por otros matices, ¿no? Mi padre actor dramático, mi padre actor y finalmente mi padre como ser humano. Entonces es difícil hacer un balance, es difícil. Yo no me animaría a decirte así específicamente una cosa que yo recordara de él como actor, ¿no? Posiblemente fuera el menos divertido de ellos, el más serio. ¿Fuera de la cámara, fuera de su trabajo? Sí, fuera. A mí me hacían reír siempre más los demás. El que menos me hacía reír era mi padre, siempre. ¿Qué bromas se gastaban ellos, fuera ya del trabajo? Continuamente, pero cotidianas, posiblemente porque rescataban anécdotas de giras, de funciones, y entonces quedaban en la memoria de ellos cosas que a veces eran un poco secretas entre ellos, pero que traían a colación permanentemente para divertirse o tentarse. O copiar actitudes de gente o de conocidos que incluso eran copiados sin darse cuenta, ¿no? Que eran copiados para que ellos después o extractaran personajes cómicos o se divirtieran entre ellos. ¿Te acordás alguno? Sí, recuerdo uno porque fue un personaje que hizo mi padre durante varios años. No sé evaluar con qué resultado, con qué éxito. Era un personaje que se llamaba Burbujita. Burbujita era un tartamudo que por lo general iniciaba un reportaje y terminaba siempre metiendo la pata. Y Burbujita era un personaje real que vivía a la vuelta de casa, un señor que arreglaba zapatos. Y yo creo, porque lo conocí hasta mi adolescencia, que realmente era tartamudo, pero además estaba con la boca llena de clavos, esas clavitas de tachuelas para reparar zapatos, ¿no? Él atendía mientras martillaba zapatos. Entonces cuando mi padre descubrió, a raíz de que habían llevado un par de zapatos a arreglar, entonces empezó a llevar sistemáticamente pares de zapatos. Estuvo como dos semanas llevando pares de zapatos y dándole conversación a este hombre. Y lo escuchaba. Después venía casi repetía, hasta que elaboró el personaje de Burbujita. El festival no podrá realizarse. Acabamos de enterarnos que los artistas no estaban contratados. Pero no es posible. Posibilísimo. Mi mamá le encargó a Derrizo que los contratara. Ay, hijita, yo no sé. Ella es la presidenta y no quiero complicaciones. Y no tiene arreglo. ¿Ya están anunciados? Anunciadísimo. No, hija, no. Esto tu madre tiene que saberlo. Pero, ¿para qué molestar a la señora? Son los amigos que me trajeron. Claro, no hay ninguna necesidad de que ella venga. ¿Cuáles son los artistas anunciados? ¿Esto? Yo trabajaba en radioteatros. Acá también trabajé mucho en Radio El Mundo y todo. Trabajaba en las novelas. Y lo conocía a Selmar Guéñol. Y Guéñol me tomó mucho cariño. Y a mí me gustaba mucho imitar a la gente, ¿no? Y había una chica que estaba loca por Alberto Castillo. Y empezaba los gritos y decía, ¡Alberto Castillo, mi leche pedación, Alberto! Entonces los porteros ya tenían orden que no la dejaran entrar, porque en la mitad de la canción Alberto se ponía a cantar y empezaba los gritos, y ya la tenían que sacar, ¿viste? Entonces la empecé a imitar. Y entonces Guéñol me escuchó, me dijo, ¡ay, qué bien que lo haces! Y te voy a llevar a que te vea Tito Martínez del Box, porque le va a encantar. Digo, no, yo soy una actriz dramática, a mí esas cosas no me gustan, de venirse abajo, qué sé yo, me sentía menos, ¿viste? Muy distinguida yo. Entonces me dice, no, tenés que venir. Al final, bueno, me llevó
Y me escuchó Tito Martínez. Sí, lo llamamos Alberto Castillo y vos haces la admiradora de él. Y cuando llegó Alberto Castillo, le empecé a hacer eso, me dijo, no, sáquenla, por favor, tengo una, ya que me vuelve loco, me traen a otra, que la imite. Bueno, y así fue que empecé y seguí haciendo la admiradora de Alberto Castillo y me quedé ahí hasta que los muchachos se desvincularon y formaron los cinco grandes de buen humor y me llevaron a Radio Splendid, debuté con ellos. Cuando empezaste en La Cruzada era por allá por fines de los años 40 y me dio la impresión de que hiciste notar como que el actor cómico era menos considerado que el actor dramático. Sí, yo pienso que había como un regemoda, por lo menos yo tenía esa idea, ¿no? De que los actores dramáticos éramos una cosa y hacer comicidad, no sé. Esa es la idea que tenía yo. Gracias a la comicidad estoy viviendo ahora, que si hubiera sido por el drama ya estaría enterrada, me parece. No sé, yo tuve la suerte que me fue bien. Cuando ellos hicieron la película Los Cinco Grandes y una chica, entonces me ofrecieron trabajar con ellos y fui. Y estaba en ese entonces Batione, el director Augusto César Batione, que era un encanto. Y bueno, hice la primera película con ellos, después de esa de Cinco Grandes... No. Cinco Locos en la Pista. No, Cinco Grandes y una Chica, hice Cinco Locos en la Pista y después Vigilantes y Ladrones. La verdad que me trataron bien. Un día me tiraron de un banco, después me tiraron las cacerolas encima, ¿viste? Era un trabajo tranquilo. Cuando te tiraron de un banco estabas al lado de Groucho Marx, si no me equivoco. No. Ah, sí, sí, tenés razón. ¿Quién era Groucho? Semar Guiñol. Allá va, allá va, allá va, allá va, que empiece la cueca para alegrarme. Allá va, allá va. ¿Quién empezó primero, Aída Luz o Jorge Luz? Aída Luz. Aída Luz empezó cantando. ¿Cómo Aída veías vos a tu hermana en medio de la actuación? Bueno, yo era el primer admirador de Aída, porque como ella siempre le gustó cantar, a veces me dice, Aída, ¿cómo te acordás de esas letras de cosas que yo cantaba? Porque claro, yo la oía que ella ensayaba en mi casa. Además tenía un cuaderno donde se copiaba las letras para ir frente al micrófono. Entonces yo me sé letras que Aída ni idea ni se acuerda las melodías. Lo que te aprendes de chico no te lo olvidas más. ¡No! ¡No, Juan! ¡No vayas que te pierdes! ¡Quédate, Juan! ¡Con ese cuchillito que apenas cabe en la mano! ¡No vayas, hijo, por tu bien! ¡No vayas, hijo! ¡No, hijo! ¡No vayas, hijo de...! A vos te obligaron a... ¿Cierto? No. No, mira, casi no me obligaron, pero entré por una circunstancia muy especial. La vez pasada, hablando con Pepe Cibrián, padre, me decía, oye, dice, qué bien que salen cuando hablan ustedes, los Luz. Dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué será? Porque contamos la verdad. No, siempre cuento la misma historia, porque yo no puedo tener dos vidas. Cuento como era de chico y como... Entonces, por eso, voy a contar de nuevo lo mismo. Un día Aída tenía que hacer un avance para la radio con Pedro Tocci. Yo no había trabajado nunca frente a un micrófono, nunca en mi vida. Entonces, en aquel momento era terror ir frente a un micrófono. Es decir, dos palabras, temblaban las manos, era como terror. Pero yo siempre fui atrevido. Y fue a grabar unos avances que se iban a pasar. Desde tal día, la tardecita, al caer la tardecita, Pedro Tocci y Aída Luz en Juan Cuello. Tan trun, 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 todas unas guitarras. Y se hacían escenas. Y ahí yo fui un día a acompañarla, dice, acompañarme en la época que el hermanito acompañaba a la hermana a esa grabación. Aída filmaba, hacía muchas cosas, trabajaba mucho, hacía teatro. Y entonces dice, acompañame. Y faltaron dos actores. Y dice, bueno, vamos a tener que volver de nuevo porque para grabar esto y qué sé yo. Y Aída dijo, bueno, no te animás, Jorge, no te... ¡Viva, zorra! No te animás a hacerlo.
Y qué sé yo. Yo era más, siempre fui petizo, más chico, era un chiquilín, una criatura, entonces medio tímido. Y dice, Pedrito, le dice a Pedro Tochi, no lo puede hacer Jorge. Pues ella sabía más o menos que yo me la rebuscaba. Y me miró como diciendo, bueno, pobre, es el hermanito. Y no sé de dónde saqué la voz de un mazorquero. ¡Entregate, Juan Cuello! Y no sé de dónde saca esa voz. Y después había que hacer otro papel con otra voz, dijo, y quedé incorporado. ¿Qué va usted a hacerle? ¿Va usted a pegarle? ¿Va usted a matarle? ¡Hay que dejarle! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué tarado, Dios lo guarde! ¿Por qué? ¿Te la tomaste en serio, pajarón? ¡Anda para la casa! ¿Pero qué ha pasado, Jesús, por el arma de la Macarena? Perdone, no sabía que viajaba una dama. No una dama, Saura, dos damas. Ya chocó usted nada menos que con Carmen Arraya, la emperatriz del baile cañí, y su ama, doña Candelaria. ¡Una servidora! ¿Vos sabés que ha sido un adelantado en algo que nadie se animaba o no se animaban mucho, que era a actuar vestido de mujer? Sí, y salió en La Cruzada del Buen Humor. Yo nunca había pensado hacer eso, nunca, nunca. Y ahí salió que yo en mi vida pensé, y me encajaron los churumbeles que hacíamos con el pato, aquello de... a la luna dicen que tiene amores con un calé, decía el pato, y que toita las noches con el gitano se ve. La luna dicen que tiene amores con un calé, y que toita las noches con el gitano se ve. Mira, mira la lunita, con tu carita en forma, cómo se ríe, se ríe. Mírala que de cara. ¡Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada! Háblame de tus papás. Bueno, mi papá se llamaba Juan Daluz, porque nosotros somos descendientes de portugueses. Da luz, da con minúscula y luz separado. Entonces, Aída se sacó el da porque no sonaría Aída da luz. ¿Cómo si, no? Entonces, Aída da luz, da a luz. O da luz, o regala luz. Y entonces, yo me iba a poner el apellido de mi mamá, que era Borbón. Y entonces me pareció un poco muy... No te iban a creer. No me lo iban a creer. Dice, mira esta rata vieja, pues siempre fui viejo. Mira ponerse el apellido Borbón. Y entonces me dijo Aída, ponete, dije, como yo, Luz, porque te sacas el da y queda Luz. Entonces quedó Jorge Luz. Y mi mamá era española, asturiana, muy bonita, muy amiga de mis amigos. Tal es así que primero venían a mi casa mis amigos o mis compañeros por mí y después venían por mi mamá. Actualmente, ¿cómo te sentís como actor, como imitador? Bueno, yo no soy imitador. Nunca fui imitador. Vino las circunstancias. Yo soy actor, que a veces trabaja de imitador. Y siempre yo me elijo mucho las imitaciones. Yo a la gente que no admiro no imito. A bochornos no imito. Tu personaje con Jorge Porcel no es una imitación. No, es un personaje... que es la que se crea que es la porota, allá ella, pero hay muchas porotas y muchas totas. Más o menos como decía Nini Marshall, bastaba abrir la ventana y encontrarse, sí, con todos mis personajes. Sí, sí, sí. Es así, la verdad. Lo sacás de la calle. Este es el mejor aparato de su tipo que hay, Black. Una aspiradora que es la máxima aspiración de todo matrimonio joven como ustedes. Porque supongo que son recién casados, ¿verdad? Ah, los felicito. El matrimonio es el único ideal con que se sueña y se ronca. Yo ahora, con el permiso de ustedes, voy a enchufarlo para hacerles una demostración práctica de este doble aparato. Fíjese, señora. ¡Oh!
tierra evoco